Como parte de la responsabilidad social de los inversionistas extranjeros en el país, Gran Pacífica continuó su labor en las comunidades de Villa El Carmen. En esta ocasión inauguraron la clínica Roberto Clemente número 3 y la inversión de esta construcción se aproxima a los $100,000. Empezamos desde el año pasado, colocamos la primera piedra, es mampostería confinada, estamos hablando de 140 metros cuadrados, es una clínica que va a contar con un consultorio, un área de odontología, farmacia y otra área para los médicos. Ya en el área de adentro, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cuál fue el trabajo que se realizó? Ahorita terminamos todo lo que es infraestructura. El siguiente paso va a ser la obtención de los equipos. When we need to fundraise to raise the money to build. Lo que hemos hecho es que siempre invitamos a esos donantes a que vengan, a que lo miren, a que miren las caras de la gente felices, ¿verdad? Cuando miran una clínica en su comunidad, cuando miran que le estamos dando sillas de rueda. Entonces nosotros lo que hacemos es que pedimos, pero también invitamos a que vengan a ver de la razón por la cual pedimos, que es ya es un hecho realidad, pues. Even today. Gran Pacífica donó el terreno donde se construyó la clínica y también de darle seguimiento a la construcción en conjunto con el Club Rotario, que se encarga de realizar obras sociales en el país. Necesitan cosas médicas, tiene un lugar para este tipo de tratamiento. Entonces, esta es una fe en el futuro para el resultado de esta clínica es mi sonrisa hoy. You know, the Pittsburgh area where a lot of the people. Es un sentimiento muy bonito porque tanto la familia de Roberto Clemente como la comunidad, los que han venido a invertir aquí a Nicaragua, creo que parte de la razón por la cual han venido a Nicaragua es por el amor y la admiración que le tenían a Roberto y le siguen teniendo a Roberto Clemente. Roberto Clemente is a hero for us as well. San Diego y California son parte de las comunidades que serán beneficiadas con este proyecto. De la Alianza para la Prosperidad del Pueblo Nicaragüense y en este caso para el pueblo de Villa El Carmen, el cual nos sentimos honrados y orgullosos por tener esta nueva clínica para hacer, dar atenciones médicas al pueblo de acá de las playas que tanto lo necesita. Y a todos aquellos que vayan a recibir algunas especialidades de los médicos que aquí van a atender. Durante la inauguración se entregó totalmente gratis sillas de ruedas a personas que las necesitan. Para finalizar, compartieron un convivio con los pobladores y donantes. Para Crónica TN8, Eric Ruiz.